¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Es un honor para mí estar aquí de nueva cuenta. Traigo hoy otra playera 3D, ¿eh? Ya, o sea, ya viene el diablito con la panzota aquí integrada, mano. ¿Cómo ven, hombre? Ya, o sea, vamos a poner de moda las playeras 3D, Big César, ¿eh? Hay que ponerlas de moda. Muy bien, muy bien, muy bien. Saludos el día de hoy. Saludos, claro que sí. Para la señorita Paola Ramírez. Señorita Paola Ramírez, muchísimas gracias por ver el canal. Gracias por tus comentarios. Te mandamos un abrazo, todo el equipo, todo el staff de aquí del Scooby Canal. Paola Ramírez, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a ver. En nuestra sección de autonomía e independencia, que la pegamos con el pensamiento estoico, ¿sí? En este buscar ser autónomo e independiente por parte precisamente del ser humano, vamos pasando por etapas, vamos pasando por periodos que pues son enseñanzas, ¿sí? Experiencias, son muchas cosas, ¿sí? Y pues ahora los jóvenes, ¿verdad? Que yo en lo personal digo, híjole, mano, qué padre, ¿verdad? Ser joven, divino, divino tesoro. Y recapacito en aspectos de mi juventud. Bueno, pues a mí me llegó a suceder, no sé si a ustedes, que a veces tenía una idea. Órale, ya tienes una idea. Y luego esa idea se volvió un pensamiento. Y luego ese pensamiento se volvía un proyecto, ¿verdad? Así, tengo este proyecto en mi mente, lo quiero hacer, lo quiero realizar. De adulto me siguen pasando, ¿verdad? Esas cosas. Pero entonces, ese proyecto, me voy muchos años atrás y a veces ni siquiera lo inicié, ¿sí? A veces me faltaron las agallas y me sobró el miedo, ¿sí? Me faltó creer en mí, pero me sobró el confort, la comodidad de no hacer nada, de pues ¿para qué? ¿Para qué lo intento? O sea, seguro no me va a salir. Pues más, estoy bien así. Ni para qué le hago al vivo. Entonces, he estado recapacitando y sí fueron muchas cosas que no intenté. Y sí me arrepiento. Porque toda la vida voy a vivir con la incertidumbre de qué pudo haber pasado, qué pudo haber sucedido, qué resultados estaría yo saboreando así, degustando chido, o, ¿por qué no?, sufriéndolos. Sí. El caso es de que, es más, hasta fui en una etapa un boyante, o sea, a toda madre. Una etapa muy corta, pero también lo fui. Mi pelea, mi asunto personal
con el ser y con el deber ser sigue vigente, sigue vigente, ¿verdad? Porque hay ocasiones incluso en las que ya no quiero ser. La semana pasada le encargué a mis alumnos una tarea, era muchas cosas de introspección, ¿verdad? Y me recordé que me pasé, ¿verdad? Les puse, creo que en la pregunta número 3, ¿cómo me gustaría ser? ¿Okay? Y revisando las tareas, me puse a pensar, a ver, ¿y tú, mi estimado viejo Mike, a ti cómo te gustaría ser? Se me fue la hora pensando, ¿sí? Estaba revisando, les digo, las tareas y se me fue como una hora pensando. Ay, caray, ¿cómo me gustaría ser? Sí. Entonces, pues esta es una bronca que puede persistir en algunas personas. ¿Cómo me gustaría ser? Aunque el inconsciente social colectivo apunta a imitar, a ser como los demás, a que por el instinto gregario yo sea como los demás, pues es que los demás no saben de mis necesidades, de mis anhelos, de mis deseos. Y sí, también hubo etapas en mi vida en las que fui lo que otros querían que yo fuera. Y yo complacía. Sí. Está rudo esto, amigos. Pude hacer muchas cosas. Y no las hice. Y a la vuelta de los años, pues miro por esa ventana y me arrepiento. Pero en otras me felicito porque me animé. Pero hay muchas cosas de las que me arrepiento que no hice, ¿verdad? Sí. Tal vez les pase a ustedes, tal vez no, tal vez el único loco aquí sea yo. Pero todo tiene su momento. Así es. Tuvieron en su momento, en mi juventud, tal vez ese amor de verano, ese famosísimo amor de verano que muchas personas nos ha tocado vivir. Fue su momento. Se fue y solo queda un vago recuerdo, tal vez. Con los años, el físico viene cobrando la factura, ¿verdad? De todo lo que hice en mis años mozos. Ahora ya traigo los dolores, los achaques, ya siento los golpes, las fracturas. Antes aspiraba a hacer más, ¿verdad? Entrenando. Ahora aspiro a que me duela menos caminando, ni siquiera entrenando, caminando.
También ha habido momentos en los que he tenido mis múltiples trabajos. Y han sido en su momento. Y en su momento creo que sí le echaba yo mi 100, ¿verdad? Mi 100%. En la prepa. Uy. No, en la prepa, pues yo jugaba mucho al básquetbol, me gustaba mucho jugar. Y sí, sí recuerdo que pues admiraba la distancia ahí cuando estaba jugando básquet a la chica que se me hacía bonita, ¿verdad? La chica. Ay, sí. Pero bueno, pues no, nunca me animé a decir nada, ¿verdad? O sea, aparte, pues yo era de un estrato socioeconómico pues, más bajo, ¿no? Entonces, sí, como la canción de Antonio Aguilar, ¿verdad? Tú no miras para el cielo. No, ¿cómo? Tú no miras para abajo. No sabes mirar para abajo, algo así. Y bueno, pues también fue su momento. Y sí me arrepiento de no haber tenido en su momento las habilidades sociales para acercarme y decirle tal vez un hola, un simple hola. Pero ese era el momento. Y el momento era que pues, yo desahogaba, sublimaba, jugando básquetbol. Con las bicicletas, me encantaba andar en la bici también. El amor por nuestros seres queridos. Pues algunos seres queridos ya no están. Ya no están. Y algunas veces fallece ese ser querido y me puedo yo quedar con ganas de haberle dicho algo y eso sí es súper doloroso, ¿verdad? Sí, porque algunas personas fallecen y por lo que me han comentado los familiares y lo que yo he visto con los decesos cercanos, pues sí, es que fallece la persona y era todo dar, era bien padre y ay no, esto y lo otro, y luego salen con los a él le hubiera gustado, a ella le hubiera encantado, ella quería, bla, o sea, todo el mundo habla por la persona que ya falleció. Pero todas esas gentes que ya fallecieron, ¿cuántas no se quedaron con las ganas de, deja tú de despedirse, de simplemente decirle, hola, ¿cómo estás? Gracias por tu amistad, gracias por tu amor, gracias por tu cariño. Esas son las cosas más dolorosas. Más dolorosas. Entonces, la vida son muchos momentos, muchos momentos. Y tienen la característica de que esos momentos no van a volver, no van a volver jamás, jamás, jamás de los jamases. Si algún escube amigo o escube amiga, no sé, que esté en la flor de la juventud, 20 años, 25, 30, o sea, nos están viendo. La sugerencia que les hago desde mi experiencia es,
carambas, sean más conscientes del día de hoy, del momento, porque así, miren, ni cuentas se van a dar y ya van a estar como yo, no recordando lo que hicieron el día de ayer, recordando lo que hicieron hace 30 años, cabrón, 40 años. Con una añoranza. Bruta, una añoranza bárbara. ¿Qué puedo hacer el día de hoy? Dentro de mis capacidades. Dentro de mis capacidades intelectuales, económicas, sociales, interpersonales, ¿qué más les gusta? Académicas, laborales. O sea, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Y qué quiero hacer hoy? Sí. Ahorita ya no es tanto de poder, es más de querer, es más de estar consciente de lo que estoy haciendo. Porque todo va a tener repercusiones. En unos años, tal vez. Pero va a tener. Los golpes. Pensaba yo que, no, están chidos. Sí, porque hasta me quedan las cicatrices en los nudillos acá de los dientes y tonterías, ¿no? Pero ¿cuáles cicatrices, cabrón? O sea, ya ahorita a esta edad son las riumas, son el dolor, son que baja la temperatura o viene lluvia, ¿sí? Y duelen los huesos, las articulaciones. O sea, no manche, ¿no? Entonces todo tiene consecuencias. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué pueden hacer ustedes? Cierto, con una visión futura, ¿sí? O sea, hay que tener una madurez brutal, ¿verdad? Una madurez increíble para saber, número uno, que este momento no va a volver jamás. Jamás va a volver este momento. Así vuelvas a poner el Scooby video y veas el mismo video tres veces, esas tres veces van a ser momentos distintos en tu vida. ¿Qué toca hacer en este momento? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué quiero hacer? ¿Puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? Ahora, ¿quiero mejorar? Sí, porque, o sea, todos podemos mejorar, pero realmente, ¿quién quiere mejorar? ¿En qué quiero mejorar? Y puedes mejorar en cualquier cosa que te lo propongas. Si eres gamer, en tus puntajes del ¿cómo se dice? Del videojuego. Si eres bailarín o bailarina, en tus ejecuciones de baile. Si eres un artista, en las obras que produces. Si eres estudiante, en tus calificaciones, ¿verdad? O sea, si eres un profesionista, tal vez a mejorar con una especialidad, una subespecialidad, una maestría. Pero sí es importante saber, en caso de que quieras mejorar, en qué quieres mejorar. Porque el momento no va a volver. ¿Te quieres tirar a descansar? ¿Así a gusto? Órale. También se vale. También se vale ponernos a descansar. Enfrentar una adversidad, enfrentar un problema, una condición incómoda. Adelante, lo podemos hacer.
recluirte, aislarte. También lo puedes hacer, pero siendo consciente de que ese momento no va a volver. Sí, yo tiendo a ser un tipo aislado, ¿verdad? Muy aislado, así casi ermitaño, ¿verdad? Pero cuando hago eso, pues tengo que tomar la decisión siendo consciente de que yo quiero estar aislado. Y no teniendo la fantasía neurótica de que, es que estoy aislado porque nadie me comprende y yo sufro y que, no. Ni modo, es una elección consciente. Expresar tu amor, esta sí, de veras, es muy, pero muy importante. Piensa si vale la pena expresar tu amor. Porque el odio, como quiera, el odio, aunque no lo quieras expresar, se nota, se siente. La mala vibra, el coágulo, la sangre de marrano, ¿no? Con ese cuate no se puede ni hablar. Sí, el odio no hay bronca, ese lo expresamos siempre. Pero el amor. El amor, el acercarte a tu amigo, a tu amiga, a tu pareja, a tus hijos, tu esposo, tu esposa. Sí, tal vez ahorita los tienes a la mano. En este momento. Pero si algo es seguro, ya saben, es la muerte. De nuestros seres queridos y la propia. Entonces, a empezar a pensar, a usar ese coco, a que me quede bien claro que la vida son momentos y que esos momentos no vuelven. Y que ese recurso natural y renovable que es el tiempo, no va a volver jamás. ¿Cómo te quieres ver hasta en un año? Como alguien que intentó las cosas, no le salieron y aprendió. O como alguien que se quedó con las ganas. Se quedó con las ganas y hubo muchas cosas que no hice y no las intenté y por miedo, por comodidad. Y carambas, ya no se puede volver atrás. Amigos, pues como siempre, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima.